Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre Karate Framework, esta vez la parte número 13. Muy bien, en este video lo que vamos a ver va a ser cómo llevar las diferentes body o los diferentes body de las diferentes consultas que tenemos presentes. Tanto las consultas del tipo REST con un body del tipo JSON, las consultas del tipo SOAP con un body en XML y las consultas del tipo GraphQL con el body tipo texto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a copiar acá esta misma query que habíamos utilizado para la consulta del tipo JSON, la vamos a pegar. Vamos a cambiar el nombre del escenario outline, que en este caso va a ser caso de prueba read.json. Y acá, el request, vamos a cortar este request, vamos a eliminar esta línea de momento, y vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a dar a new file y vamos a escribir JSON body. Vamos a poner mejor body solamente, body.json. Entonces, dentro de este JSON nosotros vamos a pegar el cuerpo de la consulta. Recordemos que lo que es un JSON, es un conjunto de elementos parametrizados, el cual posee un atributo y dicho atributo posee un valor. Ya puede ser tipo string, puede ser tipo arreglo, puede ser un objeto, puede ser un montón de parámetros. Entonces, bueno, siguiendo con esto, tenemos nuestra consulta. Existen particularidades a la hora de utilizar nuestra estructura del tipo JSON. Y resulta que acá, cuando nosotros vamos a llamar al body, nosotros no podemos parametrizar el nombre del atributo, pero sí podemos parametrizar su valor para configurarlo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bastante sencillo. Tanto el valor name va a quedar en doble comillas y el valor job también. Y para poder llamar a este valor, el valor bname, lo único que tenemos que hacer es colocar comillas simples, colocamos numeral, paréntesis y el valor de la variable, que en este caso es bname. Y para el caso de bjob utilizamos la misma nomenclatura. Copiamos acá, pegamos acá, pero este es bjob. Vamos a ordenar un poco el JSON. Ahí está. Muy bien. De esta manera nosotros vamos a poder tener parametrizados nuestros datos de nuestra consulta del tipo JSON. Muy bien. Acá vamos a poner JSON para que se diferencie del escenario de de arriba. Muy bien. Bueno, este me equivoqué, este da otro feature. Vamos a cerrar este y vamos a sacar. Aquí está. Entonces, ¿cómo lo llamamos nosotros? Bueno, es bastante sencillo. Primero vamos a declarar una variable. Y las variables se declaran con el parámetro def. Entonces, dicho def va a ser body igual. Vamos a usar la misma nomenclatura de arriba del example. Read, entre comillas simple. ¿Cómo se llama nuestro archivo? En este caso, body.json. Segundo. Ahí. De esta manera nosotros estamos almacenando todo este JSON en una variable que se llama body. Entonces, cuando nosotros queremos llamarla para ejecutarlo en nuestro request, basta con que lo coloquemos request y agreguemos body directamente. Con esto, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar o cambiar por cada ejecución estos valores del campo bname. Sucede otra particularidad, que es cuando el campo esté vacío, esta forma de lectura te la retorna como nulo en vez de un valor vacío. Veamos qué sucede. Ejecutemos nuestro caso de prueba y como pueden ver ya me está tomando los valores sol, null, jeremy, quas, vacío y todos los valores. Veamos el reporte. Al momento de ver el reporte, como pueden ver, pasaron todas, hizo la lectura y acá hizo la query. Como pueden ver, acá está el name en null y el job describe el valor QA. Y acá dice JSON name vacío. Y como yo les había mencionado, lo devuelve nulo. Bueno, lo mismo ocurre con todos los demás. Por ejemplo, JSON name tres letras, lo vamos a ver y acá está. De manera correcta. Muy bien. Ahora, vamos con el caso de
Las consultas del XML, o las del tipo SOAP, mejor dicho. Muy bien, esta es la estructura. Vamos a crear un nuevo escenario. Escenario outline. Caso de prueba. Vamos a poner read. Read XML. Vamos a copiar lo mismo que tenemos aquí arriba. En este caso, estas líneas. Y vamos a colocar el example acá para que nos deje de arrojar el error. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a copiar directamente este body. Vamos a crear un nuevo archivo que en este caso se va a llamar body.xml. Vamos a pegar esto. ¿Y esta variable cómo se llama? Bueno, la forma de llamar las variables de las consultas del tipo SOAP es con esta forma. Agregamos numeral y entre paréntesis escribimos, por ejemplo, el valor de nuestra variable. Para mi caso, yo voy a utilizar el valor num, al igual como lo tenía acá anteriormente. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir body, vamos a ponerle body x, y esto va a ser igual a read, lo mismo que hicimos en la anterior. En este caso se llama body.xml. Entonces body.xml. Luego de hacer la lectura de nuestro body, o sea, de esto de aquí, basta con que nosotros simplemente lo llamemos como un request, igual como está aquí arriba. Entonces an request body x. Le agregamos nuestro método. Método, en este caso era post. Y en el example vamos a agregar solo la variable como la tenemos definida en nuestro body.xml, que en este caso era num. Entonces vamos a darle un 2. Vamos a darle un 800. Vamos a darle un 11. Y vamos a darle un 200. Muy bien. Ejecutemos esta consulta para ver cómo se comporta. Bueno, por alguna razón se borró la lectura. Así que vamos a colocarla de nuevo. Este era body.xml. Muy bien. Ejecutemos nuestra consulta. Y como pueden ver, ya me comenzó a tomar los valores que yo le había puesto acá. Y si vemos el reporte, podemos ver cómo realizó la conversión de manera correcta. Acá está el número 2 y me lo puso en 2. O sea, lo está ejecutando de manera correcta con el JSON parametrizado. Muy bien. Sigamos con el tutorial. Ahora, ¿cómo sería en el caso de GraphQL? Bueno, para el caso de GraphQL es... Bueno, existe como cierta trampa. ¿Por qué? Porque en el GraphQL no se puede llamar de la misma manera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es bastante sencillo. Para ello lo que tenemos que hacer es... Tenemos acá nuestro caso de prueba con BodyCall. Lo que debemos hacer es, obviamente, dar las mismas nomenclaturas de aquí arriba. Y para el tipo texto tenemos que generar un archivo .txt. Ya, en este caso yo lo voy a agregar como testgraph.txt. Ahora, new file. Y se va a llamar testgraph.txt. Una vez agregado esto, vamos a copiar el body. Este body. Lo vamos a pegar acá. Y lo que vamos a hacer va a ser este valor acá. Vamos a colocarle en num. Lo vamos a colocar de la misma manera como si fuera un valor parametrizado. De esta manera nosotros los vamos a poder tomar en la consulta. Así como lo tengo acá. Luego vamos a utilizar esta nomenclatura and replace query.num igual a num. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Les vamos a decir que este valor de num de nuestra consulta lo vamos a reemplazar por un valor dinámico. Entonces de esta manera nosotros estamos generando el dinamismo para que ejecute múltiples escenarios con la lectura del body de GraphQL. Luego hacemos el tipo de request, que es un query
2.query, el método post y el status que nosotros esperamos. Entonces, ahora que ya tenemos todo listo, vamos a ejecutar esto. Y como pueden ver, el ID me está cambiando constantemente en base a cómo yo le tengo seteado los parámetros. Vamos a ver el reporte. En este caso eran 5 casos de prueba. Acá están. Muy bien, para que no se confundan y no crean que estamos ejecutando otro, voy a eliminar este escenario de momento para ejecutar solo el escenario que tiene el replace. Muy bien, como pueden ver, efectivamente acaba de ejecutar de manera completa las tres tipos de lecturas. Aquí está el body. Como pueden ver, acá dice por qué valor se va a generar el replace. ID número 2, ID igual 13, ID igual 3, ID igual 40 y ID igual 10. Y obviamente, si nos vamos al método, nos responde lo que debe responder. Bueno chicos, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi video. Subo videos todas las semanas, así que nos vemos.